De acuerdo con el reporte de las autoridades, podría generar afectaciones en algunos municipios del estado de Chiapas. La preocupación son dos cosas: uno, del lado de la costa, olas de hasta casi cinco metros de altura, y en la parte norte y selva del estado de Chiapas es el deslizamiento de laderas, sobre todo porque hay un exceso de humedad en esa zona, a consecuencia de las lluvias de los últimos días. Por supuesto, también le platicaremos la otra parte, esta que tiene que ver con los incendios que ya se están presentando también en algunos puntos de la geografía local y qué va a pasar con las quemas controladas en Tuxtla Gutiérrez. ¿Se van a suspender o no? En unos minutos se lo voy a comentar. Hay también preocupación en algunas instituciones de Tuxtla Gutiérrez. Tomaron la decisión los padres de familia y los directivos, por supuesto, también los maestros de suspender clases en las próximas dos semanas por el repunte que hemos tenido de contagios en las últimas horas de coronavirus en el estado de Chiapas, ya con las variantes Delta y por supuesto también Omicron. También, pues esta inconformidad que tiene el sector empresarial han elevado sus protestas enviando documentos a la federación para que intervengan en la problemática que significan los bloqueos carreteros en el estado de Chiapas. Permítame entonces presentarle esta información que hace referencia al Frente Frío y las consecuencias que pudiera dejar para el estado de Chiapas. El titular de la Secretaría de Protección Civil en el gobierno de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, alertó a la población que vive sobre las regiones norte y selva, pero también en la parte de la costa del estado, debido a que la entrada del Frente Frío 23 puede generar deslizamiento de laderas a consecuencia de lluvias y olas de casi 5 metros de altura por las rachas de viento, lo que podría significar riesgo. La superficie del suelo en las zonas antes mencionadas, dijo, está. Están saturadas de humedad y lo que buscan las autoridades es evitar una tragedia, particularmente en municipios como Itzhuatán, Tapilula, Amatán, Solozuchiapa y hasta Pichucalco. El frente frío número 23 provocará en Chiapas evento de norte, es decir, las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros con oleaje de 4 metros con 80 centímetros, por lo que se estará notificando este tema a las sociedades cooperativas para que eviten que pescadores estén. Estén en alta mar. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Más información esto que tiene que ver con las quemas controladas en la capital chiapaneca, ¿qué dice la autoridad? Aquí el reporte. Las quemas controladas están permitidas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero estas requieren pasar por un proceso de validación, aseguró la secretaria de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández Borges. Explicó que las mismas están consideradas en la NOM 015 Semarnat-Zagarpa, que establece que los suelos que son ejidales para uso agrícola pueden aplicar esta forma de hacer un proceso de quema, siempre y cuando esté regulado por la autoridad ejidal y cuente con la autorización de la agencia municipal. Esto significa que un ejidatario puede programar la limpieza de su predio y posterior a ello hacer la quema controlada, siempre y cuando cuente con los permisos. Protección Civil hace el acompañamiento para la vigilancia de la quema. Las mismas deben de respetarse en cuanto a su calendario por tres razones. Hay que guiarse del proceda IN que emite el Sistema Estatal de Protección Civil. Es decir, este viernes que ingresa el Frente Frío número 23 no se pueden llevar a cabo quemas controladas porque las ráfagas de viento pueden generar un incendio mayor. El segundo es que es necesario que estas quemas se hagan de madrugada antes de las 9 de la mañana, por eso es importante dar aviso para el acompañamiento. Y tercero, que es lo principal, es que se tiene que estar revisando la temperatura del día, por ello no es aconsejable hacerlas ni a mediodía ni durante la noche porque esto complica la visibilidad de quienes hacen la ronda, la cual es una línea o ensanche en la que no hay pastizal y esto evita que el fuego se propague. Detalló que esta norma es aplicable en suelo ejidal y no en zona urbana. Para mayor información se puede acudir a la propia secretaría o contar con la autorización del comisariado ejidal y el agente municipal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Hay algunas instituciones que están viendo con mucha preocupación el repunte de casos de coronavirus que, si usted sigue las noticias, desde el pasado sábado han tenido un repunte bastante importante en nuestra entidad, duplicando y hasta triplicando los casos diarios. Ayer fueron 230, hoy estamos a la espera si, por supuesto, en este espacio nos llega la, la información actualizada. Se la vamos a platicar, le decía yo, que tenemos ya las variantes de Omicron y Delta y que son las que están generando pues preocupación en algunos sectores educativos en la secundaria. Adolfo López Mateos, que se ubica aquí en Tuxla Gutiérrez, tomaron la decisión, los profesores, los eh, padres de familia y los directivos de suspender clases a consecuencia del repunte de contagios. El Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos en Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que por mayoría decidieron suspender clases presenciales en todos los grados durante dos semanas debido al incremento de contagios de COVID-19 por la variante Omicron. Mediante un oficio dirigido al director del plantel, profesor Javier Santiago González Laguna, y difundido a la comunidad de padres y madres de familia, el comité señaló que la decisión se tomó por los consensos recibidos por los representantes de todos los grados grados y grupos que conforman la escuela. La mayoría estableció como más conveniente el regreso a clases virtuales debido al alto contagio de COVID-19 por la nueva variante, así como el alto índice de cuadros gripales por la época invernal y que pudieran confundirse con el coronavirus debido a los síntomas. El director del plantel señaló que la decisión de clases presenciales fue de la comunidad de padres y madres de familia. Ahora el suspender temporalmente también, considerando el contexto de emergencias sanitarias, se respeta y los maestros se adaptarán. Lo importante dijo es proteger a los alumnos, maestros y población. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Usted sabe que en algunas regiones del estado de Chiapas una de las principales problemáticas que enfrenta el sector empresarial pues tiene que ver con los bloqueos carreteros, pero ya no solamente los bloqueos carreteros, también estamos hablando de que esto se traduce en robo de mercancía inclusive en agresiones a turistas nacionales y extranjeros, como ha quedado evidenciado en una serie de videos difundidos en redes sociales. Por todo esto, el Consejo Coordinador Empresarial ha pedido a la Federación que intervenga en este tema. Derivado de la serie de manifestaciones que se han presentado en la entidad y que terminan con bloqueos en las vías de comunicación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas, Arturo Marí Domínguez, pidió a la presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación a que intervengan en la solución de los conflictos, toda vez que se han presentado actos de robo, vandalismo y otros problemas. Mediante un oficio, recordaron a las autoridades federales que desde hace varios años el Estado ha padecido de ataques agresivos en las vías de comunicación y estas acciones dañan de forma severa el desarrollo de las labores que aportan a la economía local. Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas, recordó que los bloqueos carreteros están generando un impacto negativo en rubros como la agricultura, el transporte, el turismo, el comercio y otros sectores productivos. Estos problemas, aclararon los empresarios, no surgieron en esta administración, pero es necesario que si tengan una solución. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos ahora con mi compañero William Chacón para que nos detalle un tema interesante que tiene que ver con algunas gestiones que ha hecho el gobierno del Estado y lo informa la propia Secretaría de Economía y el Trabajo. Aquí el reporte. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que en tres años de administración, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo, ha gestionado 58.5 millones de pesos, con lo que se logró la rehabilitación del puente fiscal que conecta a la, a la sección aduanera con Puerto Chiapas, así como para regularizar adeudos y multas que ponían en riesgo dicha infraestructura como parte del patrimonio del gobierno del Estado. Respecto al impulso de proyectos estratégicos, en la entidad. De acuerdo a la dependencia, desde el inicio de la administración se ha dado la tarea de promover la reactivación del recinto fiscalizado estratégico Puerto Chiapas, infraestructura que se encontraba en completo abandono y con diversos adeudos y multas administrativas, pero que representa una gran oportunidad para detonar el desarrollo industrial. De a conocer que parte de estos recursos también han sido destinados para obras de pavimentación, así como para la rehabilitación del drenaje sanitario drenaje pluvial, red de agua potable, primera etapa de alumbrado, obras de limpieza, deshierve y rehabilitación de caseta de control y acceso. Con esta primera etapa de rehabilitación, dijo, nos hemos encaminado a generar un recinto fiscalizado estratégico en mejores condiciones, con el potencial de convertirse en un polo de desarrollo más atractivo para la inversión y la generación de empleos en nuestro estado y la región. En ese tenor también indicó la dependencia que colaboraron en la primera fase de la viabilidad del desarrollo de los estudios de preinversión del proyecto tren de pasajeros, terminal ferroviaria intermodal y zona de actividades logísticas que son indispensables para poder presentarlos ante potenciales inversionistas. Esto se suma a lograr un desarrollo en la atención de la carga en el flujo comercial de Centroamérica ya que representa un mercado potencial de más de 50 millones de consumidores. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Mire, cuando arrancamos el año nos llevamos la sorpresa en el estado de Chiapas de que, bueno, habría un eh, nuevo impuesto por el asunto de arrendamiento. Toda esta situación eh, generó, digamos, sorpresa en el sector empresarial, que iba a ser el más impactado en este tema y, por supuesto, también la, la ciudadanía. Pero afortunadamente, por iniciativa del gobierno del Estado, este impuesto quedó derogado en el Congreso de Chiapas. Por iniciativa del gobernador constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el pleno de la 68 legislatura aprobó por, un, eh, por unanimidad derogar diversas disposiciones del Código de Hacienda Pública, con lo que se elimina el impuesto cedular del 5% por arrendamiento las y los diputados congruente con los principios de la Cuarta Transformación y con plena responsabilidad social, coincidieron con el jefe del Poder Ejecutivo Estatal para desechar dicho impuesto, acorde a la filosofía del actual gobierno que encabeza Escandón Cadenas. Y es que la iniciativa impulsada por el gobernador responde a los principios de austeridad y transparencia. Por lo que queda claro, pues, que en Chiapas no habrá nuevos impuestos, según lo señalado por la actual legislatura. En el Congreso del Estado se están sumando esfuerzos con el Ejecutivo, priorizando el beneficio de las eh, chiapanecas y chiapanecos, según lo han comentado desde el Congreso del Estado de Chiapas. Bueno, ahí tiene usted esta información importante, por supuesto, en este tema. Y mire esta invitación que nos hace nuestro compañero. Daniel García, en torno a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque prácticamente se están abriendo ya las convocatorias para la gente interesada. ¿De qué se trata? Mire, te escuchamos, Daniel, adelante. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Cuarto Poder para informar que se abrió el proceso de admisión a los planteles 2022 de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. El teniente de Fuerza Aérea de Armamento Aéreo, José Morgan Sepúlveda, invitó a los interesados a revisar la convocatoria de los 12 planteles de educación militar, el cual estará disponible hasta el día 17 de febrero. El teniente y validador del centro de examen número 5 explicó que las escuelas que integran el sistema educativo militar son el Heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire, que cuenta con la Escuela Militar de Aviación, la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, y la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea. También está la Escuela Militar de Medicina, la de Ingenieros, la de Odontología, de Enfermería, de Transmisiones, la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad y eh, la de Clases de Sanidad. Por su, por su parte, el Capitán Segundo, Cirujano Dentista, Yesenia Martínez García. Dijo que los interesados pueden acudir al Centro de Información de Planteles Militares, que está ubicado en el interior del Campo Militar 31 Región B, en el Boulevard Ángel Albino Corso de la Colonia Bienestar Social, o mejor conocida como la Séptima Región Militar. Respecto a los requisitos generales, explicó son ser mexicana o mexicano por nacimiento, tener 18 años cumplidos, ser soltera o soltero sin descendencia, y no vivir en concubinato, certificado y constancia de estudios de nivel medio superior y con reconocimiento oficial. Este debe tener un promedio aprobatorio de 7, mayor a 7, eh, no contar con antecedentes penales, gozar de buena salud, no tener ningún impedimento físico o mental, además de tener una estatura mínima para hombres de 163. 1.63 metros y mujeres 1.58, excepto para la Escuela Militar de Aviación, pues esta requiere una estatura de 1.65 para ambos sexos. Eh, la, también invitó a los interesados a checar la convocatoria que se encuentra en la página www.gov.mx/cedena para realizar los registros en línea. Una vez registrados, pues se cuenta con 96 horas para acudir a validar los datos en los centros de examen. La validación de datos y la expedición de tarjetas de cursantes tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El registro en línea para el proceso de admisión 2022 estará disponible hasta el día 17 de febrero. Ese es el reporte, Adolfo. Buena tarde. Gracias, Daniel, por esta información. Ya en la recta final de esta segunda emisión, también le quiero comentar un tema importante. ¿Qué opinan algunas redes regionales de salud en el manejo de la pandemia en el estado de Chiapas? Mire, aquí le presento la información. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, saludos a todos Vamos con la información. Las redes regionales de municipios por la salud respaldaron el trabajo realizado por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para lograr el control de la pandemia por COVID-19, ya que las diversas estrategias implementadas para contener la ola de contagios han dado buenos resultados al grado de ser ejemplo nacional por poner en práctica un abordaje integral, incluso como autoridades municipales integrantes de estas redes regionales se han sumado a las estrategias institucionales de orden estatal porque la suma de esos esfuerzos, dicen, en estos tiempos de pandemia es fundamental para salvaguardar el bienestar de nuestros gobernados. Como ayuntamientos y como participantes de las redes regionales reconocen la política pública en materia de salud impulsada por el gobierno de Chiapas con miras a mitigar el impacto de la pandemia en la población, tan es así que existe una estrecha coordinación con las autoridades sanitarias del estado para promover y aplicar las distintas medidas de prevención. En este caso el edil de Bochil y presidente de la red regional 7 de los Bosques de Municipios por la Salud Sergio Luis Enteno Meneses hace un reconocimiento y agradece al gobierno del estado por la labor que está haciendo para la prevención de COVID-19. En este sentido también se ha sumado voces como la alcaldesa de Tapachula que es Rosa Irene Urbine Castañeda y además de Yolanda Alonso de Los Santos, presidente municipal de Arriaga. Hasta aquí la información, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Con eso nosotros llegamos al cierre de esta segunda emisión de este viernes, 21 de enero de 2022. Por supuesto, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo en los sistemas informativos. El ingeniero Luis Gutiérrez en la realización y edición de este programa, mi compañero Max Otero, nuestros compañeros Marcos Osorio, Carlos César y por supuesto el ingeniero Juan Carlos se recuperan en casa por un tema de salud. Abrazo, buenas tardes, buen fin de semana.